Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en el timón. Mi nombre es Willy Cohan. Estoy con la señora Cecilia Bufflé, como todos los martes, puntualmente a las 10 de la noche. Señora, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo en orden. Qué interesante ¿Qué está. ¡Qué semana! Qué interesante está todo realmente, ¿no es cierto? Bueno, ha estallado toda una polémica alrededor del modelo económico del presidente Macri y del gobierno, ¿no es cierto? Donde los economistas acusan a los CEOs acusan a los economistas. Total que el gobierno ha mejorado en las encuestas. Dicen que el presidente está muy, muy entusiasmado. Y bueno, hay muchas novedades políticas en esta semana. Lo tenemos al Beto Valdés, como todos los martes también con nosotros, que nos va a contar qué pasó entre Marcelo Tinelli y Lilita Carrió, que pará. Es el gran tema del momento, ¿no es cierto? Carrió, entre otras cosas. Carrió-Tinelli, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Yo tengo, digamos, no la superbomba, porque digamos ahora están, pero tengo un dato muy preocupante de un tema que tiene que ver con la justicia, con los impuestos, con el blanqueo, un tema que ha llegado a la mesa del presidente, genera mucha preocupación, pero lo vamos a contar al final del programa. Está muy bien. Porque hay mucho para contar en este primer bloque. Y bueno, ¿quién tiene razón? Hoy Miguel Ángel Broda dijo, el gobierno no es que no tiene plan B, no tiene plan A. Y además, los CEOs que están allí en la jefatura de gabinete saben ganar plata, pero no saben de economía. Bueno. Hoy salió un poco a defender el modelo Federico Sturzenegger, ¿no? Sí. Se pintó la cara y salió a hablar. El capitán frío, tremendo. El capitán frío, le dicen a Sturzenegger ahora, ¿no es cierto? Impresionante. Te digo que sí. a pesar de su temple, hoy estaba bastante nervioso en la conferencia de política monetaria. Dos horas duró, dos horas respondiendo preguntas estuvo Federico Sturzenegger explicando lo que todo el resto de los economistas le cuestiona, ¿no? Si la tasa de interés sube, la economía se va a enfriar y él sostiene que no. Claro. Dice que hay 84 países en los que pasó lo contrario, así que no va a cambiar la Argentina esa historia, pero es difícil, ¿no? Y Cecilia, vos tenés un dato interesante de qué está pensando el gobierno políticamente respecto de este debate sobre si hay que frenar la inflación, qué pasa con la reactivación, si se enfría la economía por las tasas de interés. Es un tema que, por supuesto, ya entró en materia electoral, y bueno, y esta discusión donde los economistas dicen que los CEOs no saben de economía, pero los CEOs, y sobre todo el gran CEO, si es el Mauricio Macri que yo conozco, no te digo que detestan a los economistas, pero viste, dicen los economistas siempre pronostican catástrofes, estamos hartos de los economistas, ni hablar de los periodistas especializados en economía, porque nunca pagaron una quincena. ¿Cómo está, Beto, en el gobierno políticamente esta discusión que la empezó José Luis Espert? Sí. Y hoy la siguió Miguel Ángel Broda, ¿no es cierto? Y que de alguna manera también Miguel Bain. Ajá. Recordemos, Miguel Bain salió a cruzarlo muy duro al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que por otro lado también es blanco de algunos sectores más políticos dentro de Cambiemos, sobre todo aquellos que tienen poder territorial, que administran provincias con economías regionales, que dicen que ellos consideran que es un disparate esta política monetaria porque no hace otra cosa que profundizar la recesión, o mejor dicho, impedir que se recupere paulatinamente el consumo. Sí. Y el otro dato, claro, frente a lo que se dice de la Casa Rosada, que es la mejor forma de bajar la inflación, dice, lo estamos esperando del segundo semestre, y este año es decisivo que la gente sienta plata en el bolsillo, aunque sea con ilusión monetaria, como suelen decir los economistas. Yo te digo una cosa, en esa discusión que hay entre los CEOs y los economistas, no hay ninguna duda que el presidente Macri opta por los CEOs. Es el jefe de la ala dura. Claro, que quede muy claro eso, ¿no es cierto? Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y eso es lo que dicen que piensa Macri, que por qué es importante bajar la inflación, porque también esa baja de la inflación los va a ayudar a ganar las elecciones. Dice, si la economía crece 2% o 3%, no va a cambiar la cantidad de votantes que tenga el gobierno en octubre de este año. Ahora, si la economía bajó, es una medida del éxito.
si la inflación bajó, va a ser una medida del éxito y eso sí puede ayudar en la campaña. Apuestan más a que la inflación baja ayude en las elecciones de octubre que a que un crecimiento de la economía de 3,5% en lugar de del 3%, del 2,5%, cambie el mapa electoral. Claro, sí. Hay una posición intermedia a propósito de esto que es muy interesante, que me parece que es la que argumenta o le permite al triunvirato, porque esto es claramente Quintana, Lopetegui y luego Marcos Peña, es que Durán Barba y los encuestadores lo que le empiezan a acercar a la Casa Rosada son números que indican que esta recuperación del oficialismo, del presidente, después de un verano complicado, con incluso perspectivas electorales mejores, puede darse más allá o más acá de una recuperación tibia de la economía. Es decir, que por primera vez un oficialismo puede llegar a ganar las elecciones sin un boom de consumo como se acostumbró el kirchnerismo. Hay, la verdad que la agenda económica y política de la Argentina es una caja de sorpresas, ¿no es cierto? Hoy apareció un tema que es realmente también medio delirante. Un gobernador decidió por decreto que los empleados públicos de su provincia no pagaban impuesto a las ganancias. Ninguno. Que los igualaba, no los igualaba. Mudémonos todos a vivir a la casi Pampa. como la película Bananas, esa, ¿te acordás? La de Woody Allen, que el tipo decía, a partir de este momento todos los niños de 14 años pasan a tener 21 años, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, el tema generó bastante preocupación en el Palacio de Hacienda. Dicen que Duhovne, que bueno, vino a bajar los impuestos, en este caso va a tener que defender, y creo que va a haber una presentación de un recurso de amparo, porque bueno, aparentemente la cuestión vulnera la coparticipación, está legislando un gobernador sobre impuestos nacionales. Es un impuesto nacional, el impuesto a la ganancia, por lo tanto no puede legislar, claro. Se supone que para eso, claro, que está el Congreso. Sobre eso. Así que, pero te lo digo de nuevo, esto es lo de menos al lado de lo que tenemos para contar al final del programa, de lo que está pasando con la justicia, con los impuestos, con el blanqueo y con la seguridad del patrimonio y la libertad de las personas en este país. Un tema muy grave, lo vamos a contar al final del programa. Bueno, ¿qué más? Beto, ¿qué es esto de Lilita Tinelli? A ver, la cumbre Lilita Tinelli. ¿Qué vio Tinelli, ¿qué además? ¿Qué pasó acá? Y de alguna manera, mucho de lo que pudo haber visto Tinelli, que más allá de algunas cuestiones de salud, concretamente el conductor televisivo pateó el tablero, abandonó el fútbol, abandonó fundamentalmente la Asociación de Fútbol Argentino después de haber perdido la interna contra Angelici, Moyano, el Chiqui Tapia y el presidente Macri. Obviamente, en función de esa situación, lo que se especula es que mucho de su decisión de abandonar su espacio en el fútbol tuvo que ver con una reunión que mantuvo en Exaltación de la Cruz hace un par de semanas atrás con la diputada Elisa Carrió. Fue todo de apuro, tan imprevisto que Lilita lo recibió en camisón, no para seducirlo, ni para ir bailando, ni nada por el estilo, sino que es muy habitual. Carrió suele recibir. Sí, hay que mucha gente usa que conoce el camisón de Lilita Carrió no, y no usa significa una cosa parecida hayan a algo como de. No, no, pero estaba en la cama. Playa, ¿sí? Estaba literalmente en la cama. En camisón. Concreto, ¿de qué fueron a hablar? ¿Por qué Tinelli quería hablar con Carrió y por qué Carrió con Lilita? Y obviamente querían hablar del presidente de Boca, Daniel Angelici, y sus vínculos con Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, que también es un hombre vinculado al fútbol porque maneja pases de jugadores, y sobre todo en Boca, de Darío Richarte, que está cercano a Angelici y que también influye en la Agencia Federal de Inteligencia. Intercambiaron información y el dato es que, claro, evidentemente Tinelli dijo, de acá mejor me rajo, porque también le advirtieron, y no Carrió, que también se venía una cama contra él para que no siguiera al frente de la Superliga. Es decir, ayer hubo festejo en Angelici, en el Chiqui Tapia, pues se lo sacaron de encima a Tinelli, pero lo más paradójico de esta situación, que no cayó muy bien en la Casa Rosada, es que Tinelli, claro, a quien el presidente Macri le bajó el pulgar, termina refugiándose, claro, con Carrió. No digo que sean aliados, por favor, había muchos en Twitter que decían, no. Fue un intercambio de información y punto. En momentos tienen en enemigos que, en común. Claro, en momentos, exacto, en que se supone que avanza un acuerdo entre el presidente Macri y Carrió
con varias dificultades, ¿no es cierto? Con el presidente de la Corte en el medio, con Martín Lustó, que es una incógnita. ¿Es verdad esta versión que dicen que Lilita lo quiere recuperar a Lustó? Que no quisiera confrontar contra él. Todavía incluso hay vínculos, hay vasos comunicantes entre la coalición cívica y la gente de Lustó, directamente uno de los familiares y hoy muy cercanos al renunciante embajador argentino en Washington, de apellido Laje, es muy cercano a Fernando Sánchez. ¿Quién es Fernando Sánchez? Es el diputado, casi la mano derecha de Carrió, y además fue compañero de fórmula de Lustó en las elecciones a jefe de gobierno en 2015, que lo tuvieron a Rodríguez Larreta hasta último momento sufriendo en ese famoso balotaje. Y tenemos, mientras tanto, también tenemos Congreso paralizado. Hay dos leyes económicas que el mundo de los negocios miraba de cerca. Una que mira todo el sistema financiero, la ley del mercado de la reforma del mercado de capitales, y la otra, la ley de compra nacional, que es un poco una prenda de para amigarse entre el gobierno y la unión industrial, ¿no? Sí. Una ley que le da alguna preferencia en las compras que hace el Estado a las empresas nacionales como una manera de volcar dinero a la industria local. Ahora, ¿cuál es el problema de esas dos leyes que se negocian y se acuerdan con el sector económico? Que el Congreso no sesiona y no se sabe si va a haber alguna posibilidad de que salgan o no. ¿Qué pasa ahí, Beto, con el Congreso? Olvídense. Por ahora, nada. Olvídense, no hay ninguna posibilidad de una que, sesión de que en el funcione. Año. Bueno, hoy hubo. Va a estar con nosotros en un ratito Federico Pinedo, el presidente Pinedo, ¿no es cierto? Hombre clave del gobierno en el Senado. Bueno, Senado que aclaremos que no controla Pinedo, ¿no? Que, digo, porque cuando se dice que no funciona el Congreso, no es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Y fíjense que hoy hubo un intento en la Cámara de Diputados de hacer una sesión especial, concretamente para condenar a Nicolás Maduro en la situación realmente aberrante que se vive en Venezuela. No fue ni Massa. Es decir, ya no digo el kirchnerismo. Fue Cambiemos y no llegaron al mínimo de quórum. ¿Y qué saben de la interna energética? Está muy inflamable, ¿no es cierto? Bueno, hubo una pelea a través de los diarios entre el ministro Aranguren. Exactamente, y quien era su segundo, José Luis Sureda, que obviamente abandonó el ministerio, peleado con Aranguren. Una pelea que muchos interpretaron que viene de antes, que viene de los petroleros nacionales. Sureda trabajaba para Bulgaroni, nada menos, y los refinadores internacionales, ¿no es cierto? Shell, la historia, digamos, la pelea histórica de los petroleros. Pero habló Alejandro Bulgaroni en los diarios, dijo, por ejemplo, que sí, que él se peleó toda la vida con Aranguren, que tienen posiciones distintas, pero que, bueno, lo respeta. No cambió su forma de ser, dijo Bulgaroni, ¿no es cierto? Lo cual fue alguna señal en ese sentido. Pero claro, ¿qué pasa? Resulta que YPF está por comprar, dicen, las estaciones de servicio y la refinería de Shell. Se habla de 900 millones de dólares. Hay gente en el mercado que dice que eso sería muy poco, que lo de Shell vale mucho más. Hay otros que dicen que al revés, que estaría pagando muy caro, ¿no es cierto? Y hay algunos que dicen que YPF le dio una mano para ponerle un piso a el precio de Shell, ¿no? Que el que venga a ofertar después de eso tenga un precio un poquitito por encima de esos 900 millones, que era una manera de ponerle un precio a la compañía en el mercado. Al mismo tiempo, YPF anunció una asociación con una empresa que es una proveedora de la industria petrolera, Schlumberger. Schlumberger, sí. Que resulta que era la empresa donde trabaja todavía y trabajaba Galucho. Y resulta que esa empresa nunca en ningún lugar del mundo se asoció para buscar petróleo. Entonces, lo que dicen en el mercado es que estos juegan con cartas marcadas, que tienen información privilegiada geológica de YPF. Obviamente Aranguren está súper respaldado. Por supuesto. Ahí no hay ninguna duda. Sin ninguna el duda. El presidente confía plenamente. Y además ha atravesado mucho mejor este año todos los anuncios de tarifa que el año pasado, se defendió, que terminaron en un papelón. Claro, se defendió Aranguren diciendo: yo soy el ministro de Energía, no soy el ministro de Petróleo. Esto es un poco lo que le contestó Aranguren a Bulgaroni, por decirlo de esa manera, ¿no es cierto? Así que está intensa la cosa, ¿no? Y el otro dato que traíamos como información
relativamente, o por no ser exclusiva, es a propósito de la confirmación, no digo confirmación porque todavía resta la oficialización tanto de Carrió en la Ciudad de Buenos Aires, también Esteban Bullrich, el ministro de Educación, dicen que hay un 90% de posibilidades de que encabece la lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires junto a Gladys González. Ya tenemos... ¿Tenés encuestas de la provincia de Buenos Aires? Tenemos una de la ciudad de La Plata. ¿Y por qué la importancia de la ciudad de La Plata? Porque quienes conocen el principal distrito del país dicen que la capital suele votar, la capital de la provincia, suele votar muy parecido por su composición sociocultural, demográfica, muy parecido a lo que es el resultado final en la provincia de Buenos Aires. Y lo interesante es que ahí, en esta encuesta, que es de Ricardo Rubiero, un hombre muy cercano al kirchnerismo, a carta abierta, aparece con el 31, es decir, superando el 30%, 31,5, Esteban Bullrich, 31,5, ahí lo miden a Daniel Scioli, igual Cristina también no mide bien. Claro, la gente se acuerda del 2 de abril, los muertos en La Plata. Scioli está con 17,7, Cristina está más o menos parejo y está muy cerca, concretamente Sergio Massa con el 16%. Esto es ya más local. El dato interesante es que Bullrich, en un distrito como La Plata, donde Julio Garro, el intendente, no mide bien, sin embargo, el ministro de Educación parece que mantiene los votos de Cambiemos. Es decir, confirmando quizás la decisión del presidente de empezar a mandar ministros como candidatos. La semana pasada, un dato para tener en cuenta, la semana pasada Marcos Peña lo llamó al ministro de Defensa, Martínez, radical riojano, y le dijo, el presidente quiere que seas candidato a senador en La Rioja. Algo él sabía, pero ¿cuál es el tema? Es un ministerio que se hace más importante, que maneja el radicalismo, y él dice, yo quiero influir en la designación. Lo concreto es que lo pone de candidato a Martínez, todavía no está oficializado. ¿Por qué? Porque el peronismo no tiene candidato, lo lleva a Menem. Parece que lo convencieron a Menem y el expresidente... ¿Menem? ¿Carlos Menem? Carlos Menem. Ah, bueno. Y no solo eso, sino que parece que Carlos Menem mide bien entre los riojanos. No tengo, con no lo cual, cabe ninguna duda. Lo tienen que mandar a Martínez porque lo tienen que sacrificar. Y bueno, ya empezó una pelea entre los radicales. Ahora, ya hay muchos comprándose trajes para asumir en el Ministerio de Defensa. Claro, pero sobre todo los radicales, digamos. No, pero ese ministerio es del radicalismo. Capaz que se desocupa algún ministerio más, pero como Beto, el interior, ¿es, ¿no? Premio ir a las, ¿es premio ir como candidato o es un castigo? Están en juego dos bancas de senadores. ¿Cómo que se desocupa el Ministerio del Interior? Ahí sería Rogelio Frigerio candidato en Entre Ríos. Y algunos dicen que esa es una de las posibilidades. Mañana está el presidente Macri en Entre Ríos junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, más allá de que también Marcos Peña, Quintana y Lopetegui no lo quieren. Algunos dicen que quieren aprovechar, otros dicen que iría en lugar de Pancho Cabrera si va a Estados Unidos. Empiezan los enroques, pero lo concreto que empieza a mandar ministros a la guerra el presidente. Bueno, muy bien, señora. Bueno, vamos a ir a una tanda. ¿Quiénes vienen, además de Pinedo? Además ahora de Pinedo va a estar Sergio Abrevalla del GEN de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, un economista amigo de la casa, un conocido del Timón, Rodrigo Álvarez, de Analítica. Bueno, así un fundador del Timón. Un fundador del Timón, es verdad. Rodrigo Álvarez, equipo fundador del Timón. Bueno, equipo fundador del Timón. Sí. Y estamos en Twitter, @eltimontv. Pueden seguir el debate a través de esa red social. Vamos a una breve pausa y enseguida venimos con Federico Pinedo. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro, pero con la mente puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BA-elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. De
de las pulsaciones, ¿está bien? ¿Qué tal si hacemos un Papa Nicolau? No sé, esas cosas. Lo importante es la salud. La guita va y va. Mantengamos la familia unida. Mejor pedí un superpréstamo a Santander Río a tasa fija y lo podés pagar en hasta 72 meses. S.C. Johnson y las marcas que cuidamos tu hogar, aprendimos que limpiar juntos hace bien. También que si las parejas limpian juntas, se mantienen más unidas. Y si los chicos ayudan en la casa, tienden a ser más responsables. Por eso, aprovecha las ofertas que Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform tienen para vos durante marzo y abril y limpiamos juntos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Toro Centenario. Un vino que hace historia. ¿No das más del dolor de cabeza? Probá Ihuevanol Max Rápida Acción. Alivia dolores tan intensos como el de cabeza, muscular y de muela. Ihuevanol Max Rápida Acción. Eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días. Glade Aceites Naturales le da una fragancia continua a tu hogar para que puedas disfrutar al máximo sin pausa. Aprovecha las ofertas. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Smart, audiencia minuto a minuto, en tiempo real y con tecnología de avanzada. TV abierta, cable, Netflix y YouTube. Y ahora con más de 250.000 mediciones online. SMAD, sistema de medición digital. Visítanos en www.smad.com.ar. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Aquí estamos en vivo, en El Timón, segundo bloque, tal como lo hemos prometido con el presidente Federico Pinedo. Bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto que estés con nosotros. Bueno, ¿es verdad que hay un nuevo Macri que está más aguerrido, más seguro, que se acabó el presidente Zen? Y que hay una especie de Macri radicalizado. Recargado. Reloaded. Sí. No diría eso. No, lo veo tranquilo al presidente. Lo veo convencido de que tiene que dar algunas batallas y está dispuesto a darlas. Lo que él llama las mafias, que muchos interpretaron como si se refiriera al sindicalismo. No era el sindicalismo. No. Acá lo interpretamos más. Sí, las mafias, las mafias eran alguna gente de la justicia, alguna gente de los fiscales, alguna gente de las policías, alguna gente de narcotráfico, alguna gente que tiene curros, ¿no? Como esos del Caballo Suárez, que apretaban, o vos me pagás tanto, o si no, vos no podés comerciar, o circular por un río. O otro que tenía vendía un seguro obligatorio que en todos lados costaba 7 y acá lo vendían a 4.50, ¿no? Pero vos no dirías que el gobierno... Y todo eso son costos de la Argentina que dejaban a la gente sin trabajo. Peajes de la Argentina. El presidente ahí está muy duro en eso. Está muy duro en eso. Pero vos no dirías que el gobierno estaba como de alguna manera medio apichonado y después de las marchas del primero A dijo, bueno, no. Hay mucha gente que nos respalda, digamos. Yo creo que está mejor después del primero A. También diría yo que para nosotros lo que estaba pasando antes del primero A, todas esas marchas kirchneristas todas las semanas, que un día sacaban a patadas a los de la CGT del palco, al otro día prendían fuego en la catedral, al otro día no sé qué hacían. Más la huelga bastante salvaje de la provincia de Buenos Aires, de los maestros y todo eso, a nosotros nos parecía como que ellos estaban actuando como para llevarse por delante el poder, y nosotros nos damos cuenta que nos iban a llevar por delante el poder, pero bueno, ellos estaban actuando de esa manera,
Y me da la impresión de que nosotros, medio como lo miramos, estos tipos, ¿qué creen? ¿Que se van a cargar la democracia en la Argentina? La democracia tiene bases sólidas en la Argentina, porque la gente no quiere eso. Y efectivamente, la gente reaccionó yéndose totalmente al otro lado y eso levantó la imagen del gobierno. Uh-huh. ¿Qué pensás cuando por derecha, por izquierda, por centro, se cuestiona, digamos, el plan económico del gobierno, ¿no? Y yo pienso que hay muchos tipos que están con su librito y con su dedito, ¿viste? Mucho dedito en la Argentina, muchos tipos en los palcos, ¿viste? Que no bajan el escenario, ¿no? La Argentina, mucho plateísta, mucho tipo que critica de la platea, burro, qué sé yo, a tu ídolo máximo, ¿no? Nosotros los independientes, como insultar a Bochini, digamos, ¿no? No somos Bochini nosotros, pero digo, esa cosa de insultar a una Bochini, quiero decir. Y pocos tipos que van a la cancha. Y cuando vos estás en la cancha y sos el capitán del equipo, tenés que hacer que el equipo funcione y vaya para adelante. Y hay obstáculos y lo tenés que superar. Y los plateístas están ahí con el dedito. Un poco de eso hay, me parece a mí. La verdad es que la Argentina... También hay problemas objetivos. No, pero totalmente objetivos. Pero ese es el tema. Ese es el tema. Uh-huh. Son objetivos para este gobierno, para el otro, y para el que venga y para el que fue. Uh-huh. La Argentina... aumentó el gasto de los estados 15 puntos del Producto Bruto Argentino, ¿no? Si vos sumás todo el gasto del Estado, te va a dar, y le pones la inflación como si fuera parte del gasto, te va a dar cerca del 50%, ¿no? Municipal, provincial, nacional, inflación, 40 y algo. Eso... lo que quiere decir es que cada 2 pesos que producen los argentinos, uno se los lleva la política, llamémosle, y eso es muy caro, y además de los que pagan impuestos, tampoco son la mayoría, el 40% de los argentinos tampoco paga impuestos, porque los evaden, y entonces los que pagan una barbaridad. Eso es un drama de la Argentina, que requiere un acuerdo político muy importante que tenemos que tener la inteligencia de construir. Me meto con una pregunta en la política y obviamente les abro el juego aquí a mis colegas. ¿Se puede ganar la provincia de Buenos Aires sin que sea Elisa Carrió la candidata? ¿Cómo ves esa decisión, digamos, estratégica de correr a la Carrió de la provincia? Yo creo que hay que ser modesto. La democracia es un régimen de modestia, no de soberbia, ¿no? Si vos sos el virrey de la India, vos podés hacerte el malo y andar con la espada degollando gente, pero si sos un demócrata, vos sabés que tenés que representar al pueblo. Y de ahí hay que ser modesto. Vos sos un vecino más y la gente te vota para que durante 4 años hagas algo, lo representes, ¿no? Ahí hay que ser modesto. De todas maneras, yo diría que nosotros pretendemos representar a la mayoría de la provincia de Buenos Aires... y creo que la estamos representando. Por supuesto, acá hasta el día de la elección pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que hoy estamos más cerca a nosotros de la mayoría de los bonaerenses que los demás. Uh-huh. Y en ese esquema, las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, ¿se pueden ganar con una economía que no arranca, que no crece? La economía va a crecer un poco más. En la segunda mitad del año. Ustedes al principio estaban hablando del tema económico. Yo soy un convencido de lo mismo que Sturzenegger, de que el gran problema de hoy de la Argentina es la inflación. Hay algunos que quieren más inflación y otros que queremos que se cuide el salario de los trabajadores, o sea que haya menos inflación. Uh-huh. Apareció un defensor de Sturzenegger. Anotémoslo en la lista. En el PRO son muchos los quienes lo defienden. El problema es en el resto de Cambiemos. Hay que bajar la inflación y no hay nada más reactivante, como dice Sturzenegger, que bajar la inflación. Uh-huh. Si vos tenés una inflación alta, no se puede invertir, no sabés a dónde estás parado. No podés generar empleo, no podés. Los que quieren invertir en la Argentina dicen, che, paremos la mano porque acá no sabemos bien qué va a pasar. Y es verdad que el crédito alto, las tasas de interés altas que pone Sturzenegger para bajar la inflación, para que la gente se convenza, la gente se tiene que convencer de que él puede bajar la inflación hasta donde quiera bajar la inflación. Pero, o sea que es un tema de confianza. A mí lo que me explicaban el otro día, que me gustó, que es que lo que en realidad hace Sturzenegger
es tratar de ponerle una camisa slim fit, viste, ahora la sé, le quiere poner una camisa slim fit a uno que tiene panza, digamos, porque la panza es el gasto público y el déficit. Entonces, si vos le querés poner un slim fit al que tiene panza, y va a estar incómodo, nada más. Eso, ahí voy a dos. Obviamente que hay que tratar de adelgazar, no comprar una camisa más grande que sería la inflación y la devaluación. Ahí voy a Duhovne. Sí, lo malo de esa camisa que un día se evapora, claro, que te quedas desnudo, exacto, en medio del escenario. Claro, por eso, sí, una vieja discusión argentina. Digamos. Ahí voy a Duhovne. Duhovne, vos le preguntás, el tema del déficit es un tema importante en la Argentina. Dice, sí, es un tema muy importante en la Argentina. Bueno, y entonces, lo que dice Duhovne es, nosotros tenemos que mantener el nivel de gasto público en la Argentina y crecer. Y poco a poco, a medida que se va creciendo, manteniendo siempre el mismo nivel del gasto real, poco a poco se va creciendo, y entonces el gasto va a pasar a ser una parte menor de todo lo que producen los argentinos. Y esa es la manera, y por eso somos gradualistas, porque no hay manera de hacerlo a lo bestia. Todos los analistas políticos, no sé si Beto estás de acuerdo, dicen que finalmente, pase lo que pase en las elecciones, todo va a seguir igual. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo hace un año? Se dice en términos de relación de fuerzas en el Congreso, pero las elecciones de término en la Argentina son trascendentales, y sobre todo cuando quienes van al test electoral son gobiernos no peronistas. Por eso es muy importante la elección de este año. Es muy importante por varios motivos, pero nosotros de verdad creemos que en la Argentina se están produciendo cambios de fondo, ¿no? Es como que hay una marea en la superficie y abajo están pasando movimientos de fondo, y nos parece que los argentinos ya no creemos más que nos mientan, nos damos cuenta que es de cortito plazo, que se te va a explotar la bomba en la mano, que nuestros chicos no tienen futuro, que la mitad de los chicos no terminan el secundario, que el 70% de los que lo terminan no comprenden operaciones matemáticas, o la mitad no comprende los textos que leen, y esa es la catástrofe y el drama de los argentinos, y que esto no se cura mintiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando por abajo. Y eso va generando un cambio que es real, que no depende del presidente. ¿Crees que Cristina va a ser candidata? Vos que has sido cristinista de la primera hora, digamos, Epa. En algún momento, ¿no? Bueno, tenías una buena relación ahí. Yo tenía una buena relación, pero dediqué 12 años de mi vida a pelear con los Kirchner. Cristinólogo, para decirlo exactamente. Vos imaginate un tipo que dedica 12 años de su vida a pelear con los Kirchner. Toda la vida, 12 años. Te quería, Cristina, vos. Sí, pero ¿sabes lo que es dedicarte solamente a los Kirchner, 12 años? Sí. Eso me tocó a mí, bueno, en la Cámara de Diputados. ¿Qué decís, que va a ser candidata o no? Algunos peronistas dicen que no va a ser candidata, pero no tengo ningún motivo, ninguna información, no sé. Ellos dicen, creo que no va a ser candidata. ¿Y vos qué decís, que al gobierno le conviene que sea o que no sea? Yo creo que el gobierno no le importa. Ahora, ¿coincidís con Pichetto cuando... Si le ponemos Pichetto un detector de mentiras... Pichetto dice normalmente, cuando habla de Cristina... ¿El gobierno está preparado para que sea o para que no sea? Pero digo, mirando más hacia adelante, independientemente de la competencia electoral, hay quienes dicen, Pichetto entre ellos, que si finalmente Cristina es senadora, es decir, orilla los 30 puntos y termina siendo una performance electoral aceptable aunque salga segunda, llega, le divide el bloque al Río Negrino y no sale una ley más en el Senado hasta el 10 de diciembre de 2019. Eso querría decir, yo no tengo por qué opinar de mis adversarios, ¿no? Pero para que pase lo que vos decís, querría decir que Cristina se lleva casi todo el bloque ella. No, que lo divide. Y que del otro lado no queda nada. Sí, pero si lo divide, sea 4... No pasa nada. Claro, más de 12. La relación ahora es que el peronismo, kirchnerismo, juntos, tienen 42 senadores y nosotros 15. Uh-huh. Con una muy buena elección, ¿a cuánto puede llegar el gobierno? Nosotros podemos aumentar, no sé exactamente, pero podemos aumentar 4. 4, cinco. ¿No? Es lo que se calcula. La relación de fuerza sigue siendo... No, sigue siendo se gana en La Rioja. ¿Y esta foto? Bueno, no veo. Y bueno, justamente, esa es la foto de Randazzo. Randazzo, con el bloque Pichetto. Bueno, ahí... Ese es un almuerzo que hubo hoy en el Senado. ¿Qué significa políticamente? Bueno, pero a Pichetto no le decían el jefe del bloque oficialista, digamos. Bueno, pero ahí estaba... Lo corrían con eso, ¿no? Yo creo que esa foto es una foto del peronismo. Hay algunos kirchneristas que creían que el kirchnerismo había matado al peronismo.
Hay otros izquierdistas o kirchneristas que sostenían que el peronismo se tenía que transformar en un partidito antisistema que tiraba piedras a la Argentina. Y el peronismo es una de las bases del sistema democrático argentino. Y si se cayera esa base sería una catástrofe para la Argentina, porque tenemos que reconstruir un sistema político en la Argentina. Eso es absolutamente relevante. Y para eso no está el Frente Renovador, no está Massa. Bueno, está bien. Para reconstruir a un peronismo que todavía está pensando en Cristina, porque no tiene un candidato competitivo en la provincia de Buenos Aires, Federico. Los que van a decir quién es el líder del peronismo, el peronismo está pasando por una etapa compleja que es que está cambiando de generación y que está buscando un liderazgo. Dicho esto, no digo mucho más del peronismo, porque es su partido. Pero lo que quiero decir es... mi único heredero es el pueblo, dijo el general, así que el pueblo peronista era quien es el líder del peronismo. Volviendo al oficialismo, si es Massa, es Massa, si es el flaco Randazzo, es el flaco Randazzo. Pero habrá que esperar a que pasen si es Cristina, las elecciones. No sé, puede ser. ¿Podría, será el, la jefa del peronismo? Y pero si hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires, ¿quién le va a hacer sombra en el resto del país? Del peronismo, decís vos, de todo el peronismo. ¿Y pero quién? ¿Vos decís que Urtubey le daría sombra? No sé, yo no voy a opinar. La última, Federico. ¿Qué respondés cuando escuchás cosas como que, bueno, que existe el propulismo o que el macrismo es kirchnerismo, pero con buenos modales? Esa es la derecha. Esa es la derecha. Bueno, la izquierda también dice que hay relato y que hay corrupción. Sí, dicen otras cosas. Y dicen cosas más graves, obviamente. Yo diría que nosotros somos realistas. Nosotros no hablamos por librito, sino que operamos sobre la realidad. Y nosotros somos políticos. Pero teóricamente Macri era a la derecha. ¿Cómo es ahora que vos decís que eso hay una derecha más a la derecha? Mucho más a la derecha, pero... Nosotros representamos al pueblo que nos votó, que es la mayoría del pueblo argentino. Y para representar al pueblo que te votó, vos tenés que estar cerca del pueblo, interpretar lo que dice el pueblo, entender lo que dice el pueblo, cuidar sus intereses, manejarte con cuidado, no hacer prestidigitación y que la gente se te muera en la calle y eso, ¿no? Entonces, hay gente que es irresponsable en mi criterio, pero bueno... Tampoco me parece bien que opinen, qué sé yo. Nosotros no opinamos lo mismo. Nos dirán populistas, no sé qué, está bien. Propulistas, ese. Propulistas. Te agradecemos mucho que hayas venido, Federico. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Señora. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Está Sergio Abrevaya del GEN y está Rodrigo Álvarez, un economista, miembro fundador de El Timón. Así que vamos Yo prometí contar algo al final del programa que vale la pena. Sí. Si a alguien si les interesa el futuro... Si usted paga impuestos... Si, exactamente, si quieren dormir tranquilos... No. Total, estamos en un ratito, ¿no? Sí. Si usted paga impuestos, escuche el final de este programa a Willy Cohen. Volvemos en un minuto. Nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer Supercapa Poliuretánica. Elástica. Impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Peñer. La Supercapa Poliuretánica. Él es Rubén. Un hombre que sabe aprovechar cada segundo. Gracias a Mr. Músculo Total Cocina, Rubén pasa menos tiempo limpiando y más siendo él mismo. Ahorra tiempo limpiando. Gánalo para vos. S. Johnson, una compañía familiar. En Pedido Ya, encontrá toda la variedad de comida que quieras. ¿Hoy estás con ganas de una deliciosa comida china? ¿O con antojo de un rico pollo?
¿Estás con amigos y mejor pedir unas pizzas? Descarga gratis la aplicación y pedí tu comida favorita online. Pedido ya, la mejor forma de pedir comida. La fragancia de Glade Lavanda lleva tu mente del estrés a la tranquilidad. Sentí calma. Sentí Glade. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Bien, lo mejor para verse joven. Yo con una mesa de pool me vería joven. Qué bien quedaría en este living. Bravo. Qué buena idea. Una mesa de pool para toda la familia. Sí. Es ironía, genio. Saca un préstamo familiar del hipotecario y métele algo al living. Un refresh. Algo así. O así. O este. No, este no. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blend 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blend. La droga no discrimina. Solos nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Teléfono 0800-33-34-720. Podemos ayudarte. Glade Aceites Naturales le da una fragancia continua a tu hogar para que puedas disfrutar al máximo sin pausa. Aprovecha las ofertas. Llega el Cronicazo, donde ganar es muy fácil. Lo único que tenés que hacer es buscar el código que saldrá publicado los días miércoles, jueves y viernes y ya estás participando. Todos los lunes, por la pantalla de Crónica, Riverito anunciará los números ganadores de la moto y un carrito de supermercados día. No te lo podés perder. Crónica, firme junto al pueblo. Muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. 11 menos cuarto en punto y estamos ya en el tercer bloque con Rodrigo Álvarez, economista, miembro fundador de este programa. Tenemos que darle una cucarda con nosotros. Por favor. Y está también Sergio Abrevaya, que es referente del GEN, fue presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, sí, nos acordamos también. Bueno, estimado Rodrigo Álvarez, los CEOs contra los economistas. Los economistas contra los CEOs. ¿Quién tiene razón, digamos? Broda dijo que si a él lo nombraran CEO de Techint, Paolo Roca le pegaría una patada más grande que Brasil en 48 horas. ¿Ser economista no es ser CEO? ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que ya probamos con otras estructuras de funcionarios, probamos con funcionarios políticos, probamos con meramente técnicos. Yo creo que el problema no es que sean CEOs. De hecho, a mí el perfil me parece razonable. Lo que me gustaría es que haya un poco más de coordinación, ¿no? Y obviamente hay un proceso de aprendizaje, como todo, como cuando hay una nueva impronta en la gestión, que creo que es buena, meterle algo del sector privado al sector público yo creo que es necesario, pero no le podemos pedir resultados de un día para el otro, porque lo cierto es que además, otro ADN, tienen otra sangre, pero es bueno la oxigenación. Pero además parecería como que finalmente Lopetegui y Quintana son como todólogos, tienen que saber de todo, y por ahí no saben de todo. ¿Cómo es? Tienen a cargo cada uno la mitad del hogar. No, lo que sí se ve es que, bueno, digamos, hay problemas de coordinación. Lo vimos con las metas del Banco Central para este año. Creo que no se tuvo en cuenta el pecado original del que todos estamos hablando, cuando el Banco Central hoy se tiene que poner muy ortodoxo, a mi juicio demasiado. Hay un problema, que es que el año pasado todos sabíamos que iba a haber ajuste de tarifas, al menos 6 puntos de inflación directo por ajuste de tarifa, y Sturzenegger puso una meta entre el 12 y el 17%. Creo que nadie lo hubiera criticado si después de un año de inflación de 40 bajamos al 20. Yo creo que es muy deseable, lo escuchaba recién a Pinedo, bajar la inflación,
Pero el problema... O sea, vos sos de los que crees que Sturzenegger se pasó de rosca. Que se pasó, tuvo que sobrereaccionar para defender su reputación, que es cierto, pero esto va a tener un costo en materia de actividad económica. Y el segundo costo, que hoy creo que lo salió a levantar, trató de poner paños fríos, tiene que ver con el tipo de cambio. Sí. Porque en este contexto, tasas más altas implican que van a llevar más dólares, que lo vemos, venimos discutiendo del año pasado. Sí, sí, o sea, claro. El proceso de apreciación se profundiza y hoy el Banco Central, Sturzenegger, dijo algo muy interesante, que dice, el Banco Central tiene que empezar a acumular reservas internacionales por cuestiones de prudencia. El año pasado decía, las reservas internacionales no importaban. Esto... ¿Para nosotros qué significa? Bueno, significa que el Banco Central va a ponerle un piso al tipo de cambio y ya va a empezar a preocuparse. No, pero, eso es otro modelo. Pero eso ¿cómo es? Entonces va a empezar a emitir pesos el Banco Central para comprar los dólares. ¿Y qué va a hacer con los pesos? Bueno, así como va a salir a comprar y no puso una fecha, dijo que le va a llevar más de un año, pero que las reservas tienen que llegar al 15% del producto. Eso hoy es comprar 25 mil millones más, de dólares. Más, casi... De acá al año que viene implica sumar casi otro stock de reservas internacionales, llegar a 2018 con casi más de 90 mil millones de dólares de reservas Entonces, internacionales. Ya no hay más meta de inflación, cambió la política monetaria. Pero parece que eso se va a tener como contracara Levax y absorción monetaria vía Levax gigantesca, pero... Bueno, lo que estamos viendo es un Banco Central también más pragmático, ¿no? Porque el foco únicamente en la inflación y mantener las tasas altas a como de lugar, bueno, también implica que la actividad económica va a sufrir. Y uno de los canales... es la apreciación del tipo basta, de cambio. Basta de la camisa slim fit, esa de la que decía. Basta de la camisa. Pero bueno, me parece que en esto, y volvemos al punto que planteabas, la coordinación, en este caso, Banco Central, en el fondo, Sturzenegger no... Decime una cosa, Rodrigo, ¿el gasto público está bajando gradualmente o está aumentando gradualmente? ¿Cómo es el gradualismo este del que habla el gobierno? Sí. Bueno, acá tenemos que empezar a hablar en términos de una medida homogénea que es el PBI. En términos del PBI está bajando. ¿Sí? Ahora, para que esto se materialice y se sostenga hacia adelante, la discusión, yo creo que esto no se puede corregir ajustando el gasto, bajando el gasto en el corto plazo, porque hay un problema de demanda. La economía, digamos, le cuesta, está carreteando para salir, le cuesta. Entonces, yo creo que un caso obra pública, la inyección del gasto... Es lo que está haciendo el gobierno, bueno, que dice que quiere bueno, hacer. Bueno, exactamente. Entonces, de esto yo creo que se sale creciendo. No hay salida de este proceso si no es creciendo. Obviamente, todos estamos de acuerdo que el gasto tiene que bajar. La discusión nuevamente es en qué ritmo. Me parece que el proceso tiene que ser gradual. Y obviamente, a nivel sectorial... Dependiendo de la competitividad, del potencial del sector, la carga tributaria se tiene que sentar en la mesa, el sector público, con los sindicatos también, porque es una pata muy importante, y lógicamente tratar de que entre todos apostemos a un mayor crecimiento, porque si no vamos a estar discutiendo sobre una torta cada vez más chica. Muchos economistas dicen que la Argentina es una economía muy cerrada y que hay que abrir más la economía. ¿Estás de acuerdo en este contexto con eso? No, no solo estoy de acuerdo, sino que creo que es clave para la sustentabilidad. Para que la Argentina, el problema... Pero las empresas dicen que ahora con el dólar a 15.50 es la doble sí, Nelson. Bueno, no, una economía más abierta no implica abrir el mercado y que penetren los productos, sino también salir a buscar mercado, digamos. Acá hay una relación. Yo creo que la Argentina tiene que claramente dar un salto exportador, pero ese salto exportador no lo puede dar con una economía cerrada. Lógicamente va a haber un crecimiento del flujo. Ahora, pero esto tampoco es muy... lo puede dar con un dólar de 15.50, Rodrigo. Bueno, pero a ver, el tema del dólar lo tenemos que sacar, es importante, pero todos sabemos que la discusión, corregir el tipo de cambio, lo hemos charlado muchísimas veces. Se va a precio y terminamos peor de lo que empezamos porque partimos de un nivel de 30% de pobreza. Entonces, la Argentina también es cierto tenemos que... Tenemos apreciación. Ahora, la solución pasa por trabajar sobre el resto de las cuestiones que hacen a la competitividad, que no van al resto de los costos, la eficiencia de las empresas, la eficiencia del sector público. Ahora, estas cuestiones
no, y esta es la discusión de fondo, yo creo que cuando muchos economistas dicen la Argentina no es sostenible en largo plazo, si la Argentina no da un salto exportador y no empieza a generar dólares para repagar y para hacer menos vulnerable su economía, lógicamente vamos a tener problemas. Todas estas cuestiones que estamos planteando que necesita la economía para solucionar su competitividad son de largo plazo, no se corrigen de un día para el otro. Sergio, ¿cómo ves toda esta discusión que se ha, digamos, rearmado respecto de cómo está el gobierno, la situación económica, si tiene plan A, si tiene plan B? ¿Cómo ves toda esta discusión? Yo coincido con lo que se contaba hoy, de que no tiene plan, que va armando. Creo que coincido con la mayoría de lo que decía él. Me parece que igual hay una acotación con el tema del dólar, ¿no? Hay un tema irresoluto en la Argentina de Martínez de Hoz para acá, que es cómo mantenés el dólar al ritmo de la inflación. No lo haces, entonces a los 2 años, 3 años, 4 años, depende del gobierno, devaluás. Entonces todos dicen, no subas el dólar, porque si no vamos a devaluar. No, estás devaluando ahora y te vas a comer otra devaluación. Entonces, la devaluación se hace todos los días. Exactamente, el 40% el año pasado arrancó en noviembre antes de asumir Macri, y el dólar a 15 y festejaban a 14. No, ya estaba a 15. Tendría que haber estado, no sé, 16, ya ni me acuerdo, pero te quiero decir, tendría que haber acompañado. No te digo con una precisión milimétrica, pero tiene que acompañar, lo que te permite evitar las históricas devaluaciones que sufrieron los gobiernos de Menem, de Cristina, que en eso fue igual. Creo que hay también un modelo... Con CEPO, ¿no? Tuvo que terminar con CEPO. Con distintos metodologías. Primero vació el Banco Central para ganar con el 54, después vino el CEPO, ¿no? Con distintas metodologías. Macri logró dólares de afuera, entonces no se preocupó por eso. Moreno controló lo que se exportaba y lo que se importaba. Pisó, querías importar algo, bueno, exportame tornillos. Métodos que ensuciaban permanentemente el intercambio internacional. Y me parece que ese es un problema que además refleja que no hay un modelo de país claro en ese sentido. ¿Qué querés exportar? El dólar también te produce, el dólar bajo te produce problemas como 8.500 millones de dólares que se te van en turismo al exterior. Financiamos el viaje a Miami. No es que no me guste viajar. No, ¿sabés quién lo financia? Lo financian los tipos que no pueden exportar en toda la Argentina. Bueno, exactamente. Es decir, lo financia el sector privado. Eso. Haber hecho así, termina... No, el interior subsidia. Sí, las economías regionales. Creo que lo contábamos. Finalmente, el interior subsidia a las tarifas de los porteños, digamos, sí. Y también les subsidia sus viajes a... Los viajes. Sí, los de todos, no son los únicos que viajan a los porteños, pero es así. Teniendo en cuenta que Sergio es el presidente del GEN en la ciudad, que viene desde el radicalismo, nos conocemos hace muchos años, estuvo en la coalición cívica, ¿ves algún espacio posible de construcción electoral? Ustedes están cerca del Frente Renovador, pero por otro lado está Martín Lustó, y en ECO, que ahora vuelve a sonar, también hay gente conocida de ustedes. ¿Podrían armar algo en común o no hay ninguna posibilidad y van con el Frente Renovador y el GEN? Para nosotros es muy importante la política, dónde se para. No es un tema solo de nombres, sino dónde se van a parar. ¿Se van a parar en un oficialismo light? Nosotros estamos en la oposición. ¿Se van a pasar a la oposición? Me refiero a oposición, no por oposicionismo. ¿Están de acuerdo con esta política económica o no están de acuerdo? Y este es el tema de Lustó, ¿dónde se va a parar? ¿Está pidiendo todo el tiempo entrar a Cambiemos? ¿Eso es simplemente electoral o es realmente porque adhiere al gobierno, que hasta ahora lo hacía? Bueno, eso es una postura distinta a la que nosotros podemos, o a la que nosotros nos sienta a conversar. Si él está opuesto, si está mal esto, lo otro, y comparte esa agenda, nos podemos sentar. No queremos ofrecer falsas agendas. La nuestra es crítica a la economía, reivindica el trabajo y creemos que este gobierno no lo tiene, creemos que es un gobierno de empresas grandes y de concentración económica y no de pymes. Comparte esa agenda. En serio, si la comparte, nos sentamos. Si la comparte, es como tener dos lenguajes distintos, hablar en chino y nosotros en alemán. Tiene que resolver dónde se para. Ahora, Sergio, ese mensaje, tanto del GEN como en buena parte del Frente Renovador, no choca contra este problema de la polarización, de que finalmente, digamos, bueno, ustedes aparecen desde la oposición con un mensaje parecido a el kirchnerismo, a ese sector político que parecería que hoy
no tiene la voluntad ni de las encuestas ni de la mayoría de la gente, ¿no? No, la verdad es que no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Encima, imagínate lo que la quiere la Margarita. Uh-huh. Yo creo que si va presa Cristina por alguna causa es por los sauces o por Otesur. No, en las posturas no tenemos nada que ver. Para nosotros el kirchnerismo fue de derecha, tuvo políticas, como hablábamos recién, en economía, tremendamente criticables y parecidas en algunas cosas, como lo del dólar, al propio Macri. Es que no compartimos eso. Nos parece que hay que hacer oposición responsable, que el kirchnerismo no lo es, que la gente va a votar qué oposición quiere también, una que colabora en lo que cree, pero también que para los ajustes o los engaños, como fue lo de ganancias. ¿Te acuerdas que no lo querían, que lo prometieron, que no querían, que si no hubiésemos estado nosotros, no se aprobaba? Desde ese lugar, nosotros la polarización la vemos muy mal, ¿no? Imagínate, ensucia la discusión. El punto es Varadel, no Varadel, y no es cuánto tenés que darle de aumento a los docentes, por un lado, y por el otro lado, que no puede haber golpe, como plantean algunos sectores. Rodrigo, ¿tenés algún pálpito de las elecciones ya o todavía crees que es temprano para hacer pronósticos, digamos, vos como economista, para tus proyecciones, lo que hablas con tus clientes? Mira, lo que yo creo es que no se va a consolidar un ganador claro. Yo creo que el oficialismo puede ser un primus inter pares, un primero en la pole position de cara a las elecciones presidenciales. Y lo importante para mí en el escenario económico es entender si este modelo tiene perspectivas de seguir hacia adelante, extenderse, darle tiempo al modelo para que madure lo que el gobierno quiere que madure, que es la inversión. Después podemos discutir si lo va a lograr o no. O si va a ser un proceso que se va a truncar. Señores, muchísimas gracias. Por acompañarnos esta noche. Vamos por venir, nos queda el último bloque, el bloque de los chimentos del timón, y usted prometió información para los contribuyentes impositivos de la Argentina, así que ya venimos. Solo, sí, para varios, efectivamente, sí señor. ¿Dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro, pero con la mente puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BA Elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Señoras y señores, es el último bloque de El Timón, mi favorito. Cuando le pregunto a la señora Cecilia Bufflé, Cecilia, ¿qué tiene para contarnos antes de irnos? Antes de irnos, lo primero que tengo para hacer es invitarlos a Brasil. Mira. Ah, bueno. Shoppingviajes.com te propone conocer uno de los hoteles más hermosos del nordeste brasileño. En Porto de Galinhas descubrí un lugar único frente al mar, el Hotel Viva Porto de Galinhas, un paraíso para toda la familia y con dos niños free hasta los 12 años. Gastronomía, diversión para todos, recreación para los más pequeños, todo en un entorno natural único. Así es el Viva Porto de Galinhas. Ingresá ahora a www.shoppingviajes.com y busca las ofertas o llama al 5263-7252. Shoppingviajes.com, una nueva forma de viajar. Bueno, ahí estábamos. Y usted prometió todo el programa que tenía información importante sobre temas fiscales y judiciales. Así es. La verdad que, digamos, no es ningún secreto, la información se publicó este fin de semana de Pascua, pero bueno, evidentemente con el tema de los feriados no hubo tanta repercusión. Hubo un fallo de una sala, la sala primera en lo contencioso administrativo, es decir, un fallo de segunda instancia, que autorizó por primera vez en la Argentina a que los fiscales, cuando hacen investigaciones preliminares, es decir, no cuando hay ya una investigación con pruebas,
puedan acceder al secreto fiscal de la AFIP. Este es un tema gravísimo que no tiene antecedentes en la Argentina. Históricamente siempre los fiscales han tenido que pedirle autorización al juez. Claro, el que podía pedir un... Exactamente, y es el juez el que le puede pedir al gobierno que se le abra la información de los contribuyentes. Bueno, pidiendo puntualmente por un contribuyente. Esto, por supuesto, aparentemente está impulsado por Alejandra Gils Carbó y los fiscales de Justicia Legítima, con lo cual todo el mundo en la Argentina está en libertad condicional. El tema llegó al despacho, obviamente, del titular de la AFIP, de Alberto Abad, que se ha mostrado muy preocupado por este tema, le ha llevado el tema al presidente Macri. Obviamente la AFIP va a apelar esta decisión. ¿Y quién la va a resolver? El amigo Lorenzetti. Exactamente. Así que atención, porque este es un tema muy complicado, después de que la Argentina invitó a todos los argentinos a hacer el blanqueo y a declarar cuánto tienen, dónde lo tienen. Y resulta que ahora vamos a empezar a revolear todos los datos para los fiscales. Insisto, claro, es que un fallo fiscal de oficio, cuidado, podría pedir la declaración jurada de una denuncia, cualquier contribuyente, claro, y hacer sin una la autorización con del juez, como sin necesidad hasta ahora de pedir. En exacto, medidas preliminares, es decir, claro, que te hacen una denuncia anónima, pim, para empezar a hablar, secreto bancario, secreto fiscal, tema muy grave. Y que, bueno, el gobierno, Garabano, teléfono, ¿no es cierto? Alguien va a tener que intervenir en este tema, porque no es un tema menor, señora. Que no es un tema menor, y son todos elementos que terminan subiéndole el precio al titular de la Corte, sí, Ricardo, sí, Lorenzetti. No, por y eso y la preocupación que en el oficialismo en tratar de silenciar y la menos a mal, Lisa Carrió. Y menos mal que en la AFIP está Alberto Abad, porque sí, si hubiera otro, algún día por ahí no estaba Abad en la AFIP. Señora, bueno. Sí, no, bueno, nos queda, te dije que la inflación era un, sí, elemento para las elecciones. Dicen, también hay que mirar la baja de la inflación este año, porque Macri dice que tiene que tener inflación de un dígito en el 2019 para ganar ese año también. Última. Y recién aclarábamos y comentábamos una encuesta en la ciudad de La Plata. Sí. Las otras dos ciudades del interior, decisivas e importantes, porque al gobierno no le va muy bien en el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires, es Mar del Plata y Bahía Blanca. Con malas intendencias, pero sí, atención, Bullrich, es decir, y sobre todo la gobernadora Vidal, sí, están midiendo bien, es decir, están ganando también hoy en estas dos ciudades. No, señora, nos vamos. Nos vamos hasta el martes que viene a las 10 de la noche, como todas las semanas en El Timón. Fue una producción de 4D Producciones.